En su edición número 11, en Soledad de Graciano Sánchez, se llevará a cabo un nuevo mercadito de emprendedores en la que se espera una participación de más de 100 expositores. Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Félix Herrera Ortega, al decir que en el marco de este programa, 12 emprendedoras han logrado consolidar su negocio formalmente. Llevamos ya casi 12 emprendedoras, al 100% mujeres, que en este intercambio comercial o en este emprendimiento ya son formalmente instalados, es decir, ya tienen 100% de certeza jurídica, están dados de alta, salen locales y desde luego continúan con este apoyo. Aquí cabe destacar que cada uno de estos emprendedores, el costo que tiene cada uno de estos, ellos mismos hacen por la instalación, ellos mismos pagan su promoción de cada uno de estos productos, en conjunto con cada una de estas organizaciones de emprendedoras. El funcionario municipal comentó que el evento Mercadito de Emprendedores se llevará a cabo este sábado 12 y domingo 13 de agosto en las instalaciones del Parque Tangamanga 1, concretamente en las instalaciones del Planetario. Uno de los emprendedores dio testimonio de cómo al quedarse sin empleo, con el apoyo de su esposa decidieron emprender su negocio y con ello fortalecer su economía familiar. Hace alrededor de 3 meses, ahí me dan las gracias en la empresa donde yo estaba trabajando, mi esposa realizaba los postres y me dice, ¿sabes qué? Levántate de esa depresión y vamos a vender postres. Entonces ella fue el pilar, comenzamos haciéndolos, repartiendo, promocionándonos en plataformas, comenzamos con mercaditos, gracias a su apoyo nos empezamos ahora a conocer más y le estoy hablando de muy poco tiempo, le estoy hablando de alrededor de 3-4 semanas. Entonces la realidad es que ahora ya dejamos desayunos, dejamos postres, estamos en plataformas, ya nos lograron brindar un espacio y ahora pues lo que sigue es invertirle más tiempo, como comenta ahorita el licenciado Félix, invertirle en un futuro un local, ya nos piden, nos hacen pedidos para eventos como 15 años, bodas, entonces ya esto fue creciendo un poco más y ya se está convirtiendo en algo más formal. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.